Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a, a este nuevo webinar. Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de, de marketing. ¿vale? Vamos a hablar de marketing, sobre todo en eh, bueno, pues negocios digitales. Negocios digitales o aquellos negocios que tienen esa componente eh, digital. ¿vale? Entonces vamos a hablar de cuatro claves fundamentales. Os he preparado una presentación bueno pues como, como os he comentado vamos a ver eh, vamos a ver un, un, cuatro claves para, para empezar a, a vender a, a por internet ¿vale? cuatro claves que a mi entender eh, y, y por, por, por mi experiencia creo que son súper súper interesantes eh, sobre todo conocerlas de base y estratégicamente hablando. ¿Vale? Entonces, creo que son importantes a tener en cuenta en, bueno, pues cuando uno va a mente, empezar con un negocio digital o quiere implementar esto en un negocio que ya tiene establecido y, bueno, sobre todo, en esa componente digital de, a través de la captación de nuevos clientes, eh, retención y crecimiento. Bueno, vamos a empezar porque eh, es una presentación eh, algo un poquillo larga. Entonces, eh, vale. Lo primero decir que, como sabéis, eh, todos estos webinars son eh, es una iniciativa del, eh, del IBACE, del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial, que gestionamos los, los seis, y en este caso el, el CIDELCHE. Eh, y nada, comentaros también que dentro del CIDELCHE tenéis una serie de herramientas eh, y kits de, de innovación eh, totalmente gratuitos para aquellos que, bueno, que queréis llevar a cabo vuestros proyectos empresariales eh, totalmente gratuito en la página del, del CEI tenéis el acceso a todos los BIC y tenemos diferentes frameworks de trabajo para que podáis utilizar desde esa fase de ideación hasta la implementación de, de, y el escalado de, de, vuestras, de vuestras empresas ¿vale? o, de, o de vuestras ideas vale entonces vamos a empezar con nada eh, muchos de vosotros ya me conocéis en los webinars que, que hemos ido haciendo aquí en el, en el CEI, desde el CEI. Eh, para los que no me conozcáis, soy Tony Hernández Ávila, eh, consultor de innovación. Eh, y bueno, en, en los últimos años de mi carrera sí que es verdad que he estado muy centrado también en todo lo que es el marketing digital con diferentes proyectos. ¿vale? Hoy en día me encuentro en las, residiendo en las filas, en las filas del, del CEI eh, y nada, encantado de poder estar con esta gran familia y todo el ecosistema emprendedor de la provincia de, de Alicante. Eh, vamos a empezar con una diapositiva eh, para ponernos un poco en contexto de qué es lo que están haciendo los negocios digitales que funcionan. ¿vale? Sobre todo, como ya os he indicado, eh, negocios digitales o aquellos negocios tradicionales que tiene esa componente digital. Hoy en día el, el digital ya no es algo ¿no? novedoso ni no innovador, sino que es eh, ya incluso forma a, a ¿no? entra a forma parte mucho del, de lo que es las estrategias de cualquier tipo de negocio. Entonces ya no se nos hace raro eh, hablar del digital. Eh, pero sobre todo aquellos negocios eh, incluso meramente digitales que, que, que están funcionando eh, o, que, o que lo hacen bien, y son aquellos que aportan valor. ¿no? Esto ya lo sabemos. Al, al final se trata de aportar valor ¿vale? a, a los usuarios ¿no? o, a, o a aquellas, eh, aquel arquetipo o perfil que tenemos eh, como, como buyer persona ¿no? dentro de nuestro, de nuestro negocio. Luego también hay una cosa muy importante, que es, es poder y hacer bien eh, lo que es una segmentación adecuada. ¿vale? Y esto requiere conocer muy bien a nuestros usuarios o a nuestros... Usuarios, a nuestros posibles clientes esto es súper importante entonces una, hacer una buena segmentación eh, nos allana mucho el camino a la, sobre todo a la hora de hacer de cap, a la hora de hacer captación de nuevos de nuevos clientes ¿sí? luego hay un concepto también eh, que esto lo hace también muy bien las empresas que están, que están actualmente funcionando y funcionando y escalando muy bien en, en, en mercado que es realizar ventas suaves ¿no? eh, sobre todo para generar confianza es decir, y esto va alineado con el primer punto que hemos dicho de al, al, el aportar valor. Entonces, el realizar ventas suaves es súper importante, es dar confianza, ¿no? Esto se trata también de, de, de dar confianza a nuestro posible cliente para luego empezar ya a, a escalar, ¿no? Y esto lo vamos a ir viendo durante esta presentación. En, en nuestras escaleras de valor, en nuestros, en nuestros embudos, nuestros funnels. Eh, Dentro de la estrategia de, de nuestro proyecto. Eh, tener bien definidos los embudos de venta es algo crucial, indispensable cuando hablamos de captación, de retención o de crecimiento de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Eh, bueno, eh, es indudable que tenemos que hablar de métricas y tenemos que ver eh, los diferentes estadios. Por los que va pasando en nuestro usuario desde convertirse a cliente, nuevo cliente, a empezar a conocernos y a luego poder incluso eh, aumentar ¿no? ese ticket y poder ofrecerle nuevos productos o nuevos servicios que tengamos en cartera. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, me lo decís por el chat, ¿vale? Lo comentamos, me cortáis lo que, lo que necesitéis, ¿vale? Luego al final de la presentación, también si queréis que comentemos algo, me lo, me lo decís. Luego hay una cosa muy importante también que hay que tener en cuenta que es el tema del retargeting, ¿no? Que es algo una palabra muy, ¿no? muy eh, en el mundo del marketing eh, como muy ribombante, ¿no? Eh, pero que y, y, y que y que poco se utiliza, ¿no? El tema del retargeting. Eh, hay una cosa en internet, o hay una cosa, sobre todo, que pasa en los. En los... Perdón, a ver, un momentito. Sí, me están preguntando si luego va a estar la grabación, si luego vais a tener la grabación. Estoy grabándolo. ¿Vale? Vais a tener la grabación disponible. Eh, bueno, lo que estábamos hablando. Perdona, es que sigo emitiendo. Esto es un follón porque no para la gente ahora. Vale. Lo voy a poner aquí. Si me doblar mucho la cabeza es porque tengo dos pantallas. Vale. Bueno, lo que estábamos hablando, el tema del retargeting, que es algo eh, que en marketing. Eh, se habla mucho del tema del retargeting y, y esto es, es, es muy fácil de explicar. Eh, y sobre todo en negocios digitales, cuando tenemos nuestros, imaginaos que tenemos una tienda online y demás, eh, eh, tenemos que tener en cuenta que al final un negocio digital eh, es un negocio también de interpretar métricas ¿no? y de llevar a gente, ¿no? a lo que conocemos como tráfico. Eh, entonces es importante el tema del retargeting. El tema del retargeting es, eh, de alguna forma, intentar que alguien... Eh, o recordarle que en algún momento nos ha visitado o nos ha conocido en algún momento de nuestro, o nuestro estadio de, 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 del embudo de, de venta o de conversión que tengamos, ¿vale? Entonces, es un concepto que hay que tener en cuenta y que, bueno, eh, muchas veces los usuarios, sobre todo aquellos eh, usuarios que nos visitan a través de, de Internet a nuestra página web, de empresa, nuestro e-commerce o lo que tengamos, eh, pues no tienen por qué comprarnos a la primera es decir, pueden tener interés en nuestros servicios, en nuestros productos, pero a lo mejor no es el momento que tienen ellos para hacer la compra, entonces el retargeting nos, nos sirve para eso, para poder recordarle al usuario de que estábamos aquí y de que en un momento dado nos visitó se interesó por nuestros servicios, nuestros productos y si es para un poco recordarle si es el momento de comprar ahora el, el correcto vale Eh, bueno, la primera clave que, que vamos a ver hoy es eh, esto. Eh, también tenéis un webinar que estuvimos viendo eh, hace poco eh, sobre las escaleras de valor. Vale, entonces os animo y os, os, os invito a que, a que dentro del, del canal de YouTube del CEI podáis buscar los webinars que hemos ido haciendo, donde hicimos uno especializado o en, centrado en, en lo que son las escaleras de, de valor del negocio. Vale, esto la escalera de valor es un concepto. Eh, que es súper importante a la hora de generar nuevos proyectos eh, en el sentido de que, eh, y se hacen para, para diseñar sobre todo eh, esas ventas suaves que hemos comentado, ¿no? Y generar confianza a través de, de nuestro usuario, ¿no? Para que os hagáis una idea, esto es como cuando vas al supermercado, ¿no? Y te dan a probar, ¿no? Ese trocito de queso para que luego, eh, si te gusta, puedas comprar la, la, el, la pieza grande. Pues esto... Eh, a grandes rasgos es lo mismo, es decir, la, la escalera de valor simplemente es una relación entre el valor que yo ofrezco con mi servicio, con mi producto eh, relacionado con el precio, ¿no? es decir, a mayor valor más, más precio eh, o más voy a monetizar por, por eso que le estoy ofreciendo a mi usuario. Entonces las escaleras de valor es súper interesante diseñarlas desde un inicio. Con los servicios core o los productos core que tenemos en, en nuestro modelo de negocio. Cuando hablo de servicios o productos core, son aquellos servicios eh, con los que realmente aporto eh, valor, eh, mucho valor a nuestro usuario y realmente es con lo que hago dinero en mi negocio. ¿vale? Entonces, a partir de ahí, diseño esos servicios, esos productos core y voy eh, ofreciendo de forma paulatina, vale, generando confianza a mi usuario para ir dándole eh, un poco más de valor. A, a mi usuario y hacerle que vaya escalando en, en pues eso, peldaño, peldaño. Entonces, eh, en la primera fase del, eh, de nuestra escalera, ese primer peldaño, es el servicio gancho ¿no? que llevamos, o ese servicio para, a mí me gusta llamarle el servicio de confianza, ¿no? donde yo empiezo a, a proporcionarle confianza, ¿vale? a un usuario que, que todavía no me conoce. ¿vale? Entonces, eh, hay que tener en cuenta también una cosa que en Internet es difícil que alguien te compre si no te conoce. ¿vale? Entonces, es importante generar estas escaleras de valor. Eh una vez que generas confianza, con ese servicio de confianza, ese servicio gancho, como queráis llamarlo, es cuando eh, podemos darle un poquito más a ese usuario, ¿no? Entonces ya podemos ofrecerle otro tipo de servicio, eh, a lo mejor no sea que sea el servicio óptimo o el servicio core, pero ya le estamos aportando valor y ya podemos empezar a cobrar por ello, ¿sí? Para luego poder ofrecerle el producto core y luego esas escaleras de valor se pueden hacer más largas o más cortas según lo que le vayamos añadiendo, ¿vale? Y según la confianza que vayamos ganando con nuestro usuario. Al final lo que se trata es de maximizar, ¿no? ¿no? Es decir, no solamente es venderle al usuario o querer venderle mi servicio directamente sin que me conozca, sino es hacer un poco la venta más suave. El recorrido más largo, pero a nivel de negocio es un proceso mucho más óptimo, ¿vale? sobre todo en cuenta de resultados. Entonces, lo que primero nos tenemos que preguntar es cuáles son los productos o servicios de mayor valor que nosotros eh, estamos ofreciendo a nuestros, a nuestros clientes o que pensamos que podemos ofrecer a nuestros clientes. Y luego de A partir de ahí bajamos, es decir, cuál es el servicio gancho, el servicio de confianza, ¿vale? El que genere mucho valor y, y, y que genere poco coste para, para nuestro usuario, ¿vale? Entonces, ir ganándole la confianza. Vale. Eh... Tenía dos ejemplos un, para un negocio offline en el que juntamos o eh, hacemos ese mix del, del, del digital y el offline, por ejemplo, un comercio a pie de calle en el que hacemos una captación de forma digital. Y luego eh, nuestro embudo sigue, pero ya con presencia de nuestro cliente en el establecimiento. Pero eh, como os he dicho, hay un, hay un webinar eh, donde explicamos exactamente eh, este caso. ¿vale? Entonces, eh, vuelvo a animaros a, a que podáis ir a, a nuestro canal de YouTube y poder verlo. Voy a poner un ejemplo para poner un poco en contexto. Eh, no sé si alguien está levantando la mano. Vale. Bueno, luego, luego en cualquier momento eh, resolvemos dudas, ¿vale? Si tenéis alguna duda. Eh, para ponernos en contexto eh, en lo que es una escala de valor con un ejemplo, imaginaros que nosotros eh, somos, perdonad. Imaginaros que estamos dentro del sector del e-learning, de la formación online, y tenemos un, somos especialistas, ¿no? uh, en, en, en diseño de Photoshop, ¿vale? Entonces eh, yo quiero eh, vender un curso de Photoshop, ¿vale? Y yo estimo mi curso. Con un precio, por ejemplo, de 120 euros. Yo podría ir, por ejemplo, a internet, a hacer una segmentación de mi público objetivo, ¿no? Por intereses y comportamientos, hacer una campaña de publicidad, etcétera, y decirle, oye, mira, tengo este curso de 120 euros, cómpralo, ¿no? Porque soy el mejor y demás. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, ese tipo de gente posiblemente no nos conozca, no nos conozca todavía, y hacer ese tipo de ventas pues, en internet. Es como un poco la puerta fría ¿no? de, de toda la vida. Es difícil hacerla, muy difícil. Puede que que, eh, de alguna forma que podamos hacer alguna venta, sí, pero no es óptimo para a nivel de negocio. ¿no? Es decir, no, no, no sería óptimo ni, m, ni para sacar rentabilidades a esos, a, esos eh, a esa publicidad que estamos haciendo. Entonces, lo más lógico y lo más interesante, y lo que tenemos que tener, eh, y para, para eso está la clave número uno: es eh, empezar a hacer esa publicidad con ese servicio de confianza, ese servicio gancho, ese primer peldaño de la escalera de valor. no Entonces, eh, lo que voy a hacer es. A captar tráfico de gente que todavía no me conoce, ¿vale? Ahora veremos un poco el tema del tráfico, ¿vale? Porque también tenéis que tener en cuenta y diferenciar qué tipo de tráfico, ¿vale? Y vais a ver eh, qué tipo de tráfico podemos llevar a, nuestra, a nuestro negocio. Eh, entonces, lo más interesante sería hacer eh, esa publicidad con ese servicio gancho ¿Vale? Entonces podríamos, por ejemplo, hacer un artículo de cómo hacer transparencias. ¿vale? ¿Por qué? Porque es algo eh, relacionado con el Photoshop y que es una necesidad seguramente eh, a un problema que tenga cierta gente que esté estudiando o esté haciendo diseños con Photoshop. ¿no? Entonces ahí tenemos una vía entrada para poder de forma gratuita aportar valor, segmentar ese público que está interesado en Photoshop porque sabemos que va a leer ese artículo. ¿no? Entonces, una vez que sabemos... Eh, los visitantes de ese artículo, ¿vale? Podemos ofrecerle dentro del artículo un tutorial, un webinar, algo gratuito en el que damos, le damos un plus más, ¿no? algo más de valor. Es decir, aparte de hacer transparencias, pues te voy a enseñar cinco funcionalidades básicas que tienes que aprender con Photoshop, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues segmentamos más a ese público, incluso para acceder al, al webinar o al tutorial nos van a dejar su correo electrónico, ya tenemos contacto directo con ellos. Entonces, una vez que hacemos esto, ya podemos ofrecerle ese servicio que queremos vender de esos 120 euros. ¿Por qué? Porque va a haber gente que lea ese artículo de transparencias, generamos confianza, le aportamos valor, luego le aportamos más valor, ya empieza a conocernos, generamos confianza y ya está en ese punto en el que ya eh, podemos pasarle al a poder ofrecerle eh, el curso que nosotros estamos vendiendo. ¿vale? Entonces esto es una escalera de valor y esto es una venta suave que utilizamos en internet para que realmente todo tenga sentido. ¿vale? y luego ya podemos aumentar eh, esa escalera de valor ¿no? y podemos luego ofrecerle a lo mejor un servicio más a medida, un servicio de diseño con un presupuesto. ¿vale? Entonces, esto es un pequeño ejemplo para que, representativo para que tengáis en cuenta y para que veáis que, en qué consiste esto. ¿vale? Eh, las escaleras de valor se pueden alargar o acortar según los servicios. Eh, si vendemos un tipo de servicio, eh, podemos hacer tener una escalera de valor, pero... Eh, si tenemos varios servicios o varios productos, podemos diseñar para cada uno de los servicios o productos una escalera de valor diferente. Sí. Entonces aquí es donde aparece la clave número dos que quiero comentaros, que es eh, y van. Bueno, estas cuatro claves van íntimamente relacionadas. Es decir, eh, no es algo secuencial, sino que está dentro del mismo proyecto. ¿vale? O de, de la misma estrategia. Entonces, la clave número dos es el, el, lo que es el diseñar los embudos de venta. ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta, alguna consulta sobre el tema de la escala de valor? Creo que es un concepto sencillo, ¿no? fácil de entender. Eh, bueno, no es algo nuevo tampoco, se lleva haciendo mucho, mucho tiempo en, en tema de marketing, pero sí que es verdad que muchas veces, eh, bueno, ahí hace falta recordarlo porque se nos olvida, ¿no? Estos conceptos básicos y sencillos que luego no, no aplicamos. Si tenéis alguna pregunta sobre esto, me lo, me lo ponéis ahí en el chat. ¿vale? Bueno, eh, yo voy a seguir siguiendo, ¿vale? Cualquier cosa me decís. El, la clave número dos es eh, bueno, cómo diseñamos esos embudos, ¿no? Esto es eh, algo también típico en, en digital, eh, cuando hablamos de embudos, de funnels, todo esto, ¿no? Al final es un poco eh, en digital. Eh, al, a los usuarios hay que llevarles un poco de la mano ¿no? y hay que ir diciéndoles por dónde tienen que ir pasando. Lo que pasa es que muchas veces nosotros le cogemos de la mano al usuario, ¿no? hacemos una campaña de publicidad, les llevamos una home, luego queremos que vaya al producto y demás, pero en ese momento es lo que estamos diciendo, el usuario se va escapando por diferentes partes. ¿no? Entonces vamos a, vamos a adentrarnos un poco más en lo que es un embudo eh, representativo, un embudo de captación sencillo, para que veáis de qué estamos hablando, y vamos a ver una terminología. Eh, o una clasificación de los diferentes usuarios, vale, según eh, el nivel de conciencia de que de, de, del conocimiento que tienen eh, en, en nuestro proyecto, es decir, de si nos conocen o si no nos conocen, vale, porque esto es un concepto muy importante a la hora de hacer marketing, hay que tenerlo muy claro. Bueno, lo primero lo que os he dicho antes es decir, si tenemos diferentes servicios o diferentes productos en nuestro modelo de negocio, vale, pues diseñamos una escalera de valor diferente para cada para poder llegar a ese escalón de cada uno de los servicios o productos core que tenemos, vale. Ya acordaros que el servicio o producto core es aquel donde realmente rentabilizamos nuestro modelo de negocio, ¿no? Lo que sabemos realmente hacer bien, vale. Entonces aquí eh, entra la clasificación esta que os he comentado y es muy importante tenerla en cuenta a la hora de hacer marketing, ¿vale? Porque eh, esto nos permite diagnosticar y saber en qué estadio del embudo tenemos que meter a un tipo de tráfico u otro. Cuando hablo del de tema de tráfico, aquellos que no estéis muy familiarizados con la terminología de marketing, tráfico al final son visitas, son usuarios. Es decir, tráfico es cuando yo digo llevo tráfico a esta web, es llevo visitas. Esas visitas son personas ¿no? que visitan mi página web. Es algo obvio, pero bueno, yo lo, lo recuerdo. Vale, entonces, dependiendo de esta clasificación, del nivel de conciencia que tiene el usuario, es decir, de si nos conocen o... No nos conocen, entra a formar parte esta, este concepto, ¿no? esta clasificación de tráfico frío, tráfico templado y tráfico caliente. ¿vale? Que os lo voy a explicar muy brevemente y de forma resumida para que lo entendáis. Tráfico frío realmente es aquellas personas que no nos conocen, ¿vale? Es decir, que es la mayoría de la gente que está en Internet, por ejemplo. ¿no? Es decir, nosotros tenemos nuestro negocio, nosotros tenemos, tenemos nuestro producto, nuestro servicio, eh, y hacemos una campaña de publicidad, hacemos una segmentación a tráfico frío, a aquella gente que no nos conoce, donde queremos enseñarle esa propuesta de valor, ese gancho, ¿no? Ese servicio de confianza para que empiecen a, a conocernos. ¿vale? Entonces aquí hay una barrera de confianza. ¿Vale? El tráfico frío, perdón, el tráfico caliente es aquellos gente que ya nos conoce. Es decir, pues a aquella gente que lee nuestros suscriptores, por ejemplo, de, de nuestro blog, eh, nuestros clientes, aquellos que ya han comprado nuestros productos o nuestros servicios. Esto es gente que ya nos conoce, esto es tráfico caliente. ¿vale? De hecho, al tráfico caliente podemos de alguna forma mandar campañas de publicidad a través de canales, porque ya lo, como, como ya nos conocen, ya son clientes, tenemos el, can, el canal directo de comunicación con ellos, podemos hacerle venta directa. De hecho, siempre es mucho más fácil hacer venta recurrente a alguien que ya nos, nos ha comprado, ¿vale? Que hacer una, la primera venta a alguien que no nos conoce, ¿vale? Es decir, se alarga más o se alarga menos el proceso. Y el tráfico templado es... Aquella gente que viene recomendada por el tráfico caliente, es decir, los amigos, la familia, etcétera, que viene recomendada por el, la gente que ya nos conoce, nuestros clientes. ¿Sí? ¿Cualquier duda sobre esto me lo, me lo decís? Vale, entonces, en base a esto que acabo de comentar, perdona, en base a esto que, tengo, que, que, que os he comentado, si lo relacionamos. Este concepto, esta, esta clasificación con las escaleras de valor, pues aquí es donde decimos: Bueno, pues yo estratégicamente tengo que llevar a la gente que no me conoce, a ese tráfico frío, para poder hacer esas ventas suaves y optimizar mi estrategia de negocio, los voy a llevar a ese primer escalón de servicio de confianza, a ese gancho. ¿vale? Al tráfico caliente, esa gente que ya me conoce, que ya es cliente mía y que ya y que, y que realmente le gustan a mí los servicios o los productos que estoy ofreciendo, no hace falta que les lleve. Eh, al primer peldaño de esa escalera, ¿no? sino que ya puedo llevarles a eh, ventas dirigidas o, o ventas cruzadas de otro tipo de productos o otro tipo de servicios. ¿Por qué? Porque ya tienen esa confianza. Y el tráfico templado, como ya esa barrera de confianza eh, ya la, me la ha derribado por mí ese cliente, ¿vale? porque ya le ha hablado de mí de forma correcta a, a, esa, a su amigo, a su familiar y demás, no hace falta que directamente le diga... Eh, consume este servicio gratuito que te aporta valor o prueba esto que te va a gustar sino a lo mejor ya le puedo dar o le puedo subir un poquito más en el peldaño a ese servicio un poquito más donde ya puedo empezar a monetizar vale entonces esto para que lo un poco para que ponerlos en, en en contexto vale de, de qué es la estrategia de cada cosa vale entonces eh, aquí cuando hablamos de embudos de, de captación de conversión y demás eh, aquí hay que tener un concepto muy claro, que los embudos no son lineales, ¿vale? Es decir, bueno, cuando hablamos de embudo, realmente un embudo, eh, más que un buen embudo, eh, lo que pasa es que en el argot marketiniano se hablan de embudos, de funnels y demás, pero para que es, es, realmente son coladores, ¿vale? Es decir, todo lo que entra no es un embudo, realmente es todo lo que entra, sale. No, esto no. Entonces, todo lo que entra se, se sale por diferentes partes y al final llegan muy pocos. ¿vale? Entonces, aquí tenemos que tener el concepto del, del combatir que te hagan la cobra. Es decir, el combatir que te hagan la cobra es el símil de alguien que visita tu página, alguien que visita tu producto, que si visita tu página o visita tu producto, está un tiempo estimado viendo un producto tuyo, un servicio tuyo, quiere decir que realmente algo de interés tiene, pero a lo mejor no es el momento. ¿vale? de compra porque se sale y no realiza la compra, ¿vale? Entonces, es nuestro deber o a nivel estratégico de nuestro negocio, eh, tenemos que recordarle a esa persona que si ha visitado esos por algo, ¿vale? Nos ha dado permiso para poder, poder volver a comunicarnos con él, ¿vale? O con ella y decirles que vuelvan a ese estadio donde se fueron, ¿vale? Ese en ese en, en el estadio del embudo en el que se fueron, ¿sí? Si hay algún concepto que no, que no entendáis, me lo, me lo decís. Entonces, lo, lo, de forma representativa, realmente eh, un embudo, un funnel, es toda la gente que yo llevo, por ejemplo, a través de una campaña de publicidad, en, eh, a, a mi, por ejemplo, a mi servicio de confianza, gente, tráfico frío que no me conoce, pues al final, si yo meto 100, por ejemplo, al final van a hacer la compra 2. ¿Qué pasa? Que durante todo este proceso, ¿Vale? En los diferentes puntos de mi embudo, que va muy relacionado con mi escalera de valor, ¿vale? la escalera de valor es de forma estratégica, el embudo es cuando yo implemento la estrategia de mi escalera de valor, ¿vale? pues cada una o cada persona va saliendo en un estadio o en otro, dependiendo de circunstancias que muchas veces, en la mayoría de veces, ni conocemos, no sabemos por qué lo hacen. ¿vale? Entonces, la gente, cuando empieza a generar nuestro, nuevos proyectos digitales, sobre todo, eh, y monta sus embudos, ellos eh, conceptualmente piensan que los embudos, ¿no? O, por ejemplo, yo monto, se monta un, un e-commerce, eh, eh, pienso que mis embudos son lineales, es decir, entra alguien por aquí en la home, pasa producto, etcétera, 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 eh, eh, añade carrito y demás y llega a la compra, ¿no? Es decir, nos pensamos que son embudos lineales, entonces lo que hacemos, o la mayoría de la gente lo que hace es, meto, meto, meto tráfico, hago publicidad, 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 ¿vale? Pero el concepto del embudo, perdón, uy, a ver, que me he ido de la página, vale. El concepto del embudo es este, estos son embudos reales, ¿vale? Imaginaros una, una carretera en la que eh, yo quiero que mi usuario entre por el inicio y llegue a la meta, ¿vale? Pero qué pasa que por el camino hay bifurcaciones, ¿vale? Y hay salidas donde mi usuario por diferentes motivos eh, se sale, ¿vale? Entonces aquí la clave estratégica es aquellos usuarios que salen tengo que intentar hacer que vuelvan, ¿vale? Entonces eh, vamos a ver un, un por ejemplo un embudo para una tienda online, un e-commerce. ¿Sí? Entonces, yo hago una captación a través de redes sociales de ese tráfico frío, eh, ese público objetivo. ¿Por qué? Porque he hecho una segmentación de intereses, de comportamientos que van relacionados con la propuesta de valor que yo estoy ofreciendo en mi producto o servicio. Les llevo a mi página web, ¿no? a mi página home, por ejemplo, ¿no? donde explico quién soy, cuál es mi empresa, mis servicios, mis productos, o directamente ya tengo diferentes productos porque soy un e-commerce ¿no? en este caso. El, el embudo ideal es que, bueno, pues después de la home, él va a seleccionar ese producto que le gusta o que es de su interés, esa zapatilla, esa chaqueta, si tengo un e-commerce de, 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 de ropa, por ejemplo, ¿vale? Ve el detalle de, de ese producto, la talla, el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, luego, mi embudo ideal, pues digo, pues bueno, lo siguiente que va a hacer es añadir al carrito, ¿vale? Eh, y luego... Eh, después de añadir el carrito, va a rellenar los formularios, va a meter su tarjeta, va a pagar y le voy a decir gracias, ¿sí? Entonces, luego voy a pensar que me va a comprar de nuevo, ¿vale? Entonces, esto es un embudo lineal ideal, ¿sí? Es un embudo lineal ideal. Entonces, donde pensamos que la gente que va a entrar por aquí me va a decir, sí, va a ver mi página, la gente que va a ver la página va a ver luego el producto, va a añadir luego el carrito, etcétera, etcétera, y le voy a dar luego las gracias, ¿sí? Vale. El problema es que, como hemos dicho, los embudos ideales no existen. Están los embudos reales en el que va a haber gente que yo haya segmentado, que yo lleve a través de una, de una campaña publicitaria a mi home, y va a haber gente que va a ver la home y se va a salir. ¿vale? Y va a haber gente que se va a salir directamente de la home y no va a pasar a ver ningún producto. Incluso va a haber gente de esa que he llevado a través de mi campaña publicitaria que va a ver la home. Que va a pinchar un producto porque le interesa, pero no va a seguir más en este, en este caso. Un momentito. Que sigue entrando gente. Sí. E incluso va a haber gente que ha visto mi home, es decir, ha visto la página web, ha visto luego el, el producto en sí directamente. Perdón, es que como estoy admitiendo gente. Se me va la presentación. Vale. Eh, lo que estaba diciendo, va a haber gente que, que entra mi, a, mi, a mi página home, luego a mí va a pinchar al producto porque le interesa el producto, va a añadir al carrito, ¿vale? Pero luego en ese momento que está añadiendo al carrito, le suena el teléfono y dice, bueno, pues luego lo hago, ¿no? Pues es gente. Por ejemplo, que, que, que he perdido, que, que ha añadido al carrito el producto, pero no ha finalizado la compra, ¿vale? Entonces, le tenemos que recordar a esa gente que tiene productos todavía en el carrito, ¿sí? Y luego va a haber gente que va a comprar, ha comprado, pero no compra de nuevo, ¿vale? Es decir, ya no vuelve a comprar. Entonces, también esa gente, estos clientes, tráfico caliente, tenemos que también hacer esa labor de que, bueno, poder... Ofrecerle otro tipo de servicios o productos para que vuelva a comprar y que nuestro, nuestro negocio sea escala eh, ¿no? y que sea recurrente. Vale, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando te hacen la cobra, ¿no? cuando se están saliendo y demás? Pues eh, vamos a, a poner el mismo ejemplo. Pero lo que tenemos que hacer es el concepto este de, de retargeting, ¿no? Es decir, eh, de alguna forma, eh, y el retargeting se puede hacer con, con mecanismos tecnológicos, técnicos, de forma muy sencilla y actualmente mucho más eh, debido a la democratización de todo tipo de herramientas de marketing que existen. ¿no? Entonces, cuando alguien visita a mi web, mi home, web. Mi web. Y, y en esa página de home, por ejemplo, eh, se salen, ¿vale? Pues yo, esa gente. A ver, perdona que hay alguien ahí con el. Si podéis silenciaros todos, os lo, lo agradezco, ¿vale? Eh, lo que estaba diciendo, si hay gente que va a la home y se sale, pues eh, de alguna forma, si tiene interés en eso que le estoy ofreciendo, pues le puedo porque eh, la tecnología no lo permite, podemos saber qué gente ha visitado esa home, pero no ha pasado a la página de producto. Entonces esa gente le puede hacer otro tipo de recordatorio, otro tipo de publicidad para que vuelva otra vez a mi embudo. ¿Sí? A, mí, a mi fan o incluso le puedo ofrecer, ¿no? y esto lo veis mucho a diario, es decir, cuando estáis en una home, yo dicen descargate el ebook gratuito o apúntate al webinar gratuito y demás, ¿vale? Esto se hace por, por esto, es decir, eh, de alguna forma, si tú me dejas tus datos de contacto, eh, tus datos de contacto vale y me das permiso por, por reglamento general de protección de datos de ponerme de ponerme o poder ponerme en comunicación contigo vale pues eh, tengo ya vía directa contigo y puedo volver a introducirte a el, el embudo que tengo entonces puedo hacer a través de email marketing una automatización en el que pueda llevarte a este otra vez dirigirte a mi embudo principal ¿no? y poder enseñarte el producto como veis aquí entre centro de en la home ¿Vale? Eh, en este momento, le, con ese recurso gratuito, eh, eh, le, le pides los datos. ¿vale? Y a partir de ahí ya tengo canal directo contigo, con el, con el usuario. Yo tengo canal, yo ya tengo el, la comunicación directa a través de un canal, por ejemplo, de email marketing para poder llevarte a producto. ¿sí? Eh, de todas formas, una vez que incluso se lleva, se lleva aquí a producto, eh, puede haber. Gente que en este caso también se salga aquí, tanto el producto como el carrito, o ha rellenado el formulario de, de compra y se ha salido, no ha llegado a comprar. ¿vale? En este caso, en este embudo, vale que tenemos diferentes fases, eh, como habrá gente que llegue, por ejemplo, al carrito, eh, haya visto todo lo que yo le ofrezco, eh, ya me conoce algo más, pues eh, le puedo también eh, ofrecer algún tipo de, eh, de descuento, ¿vale? porque veo que ha añadido al carrito pero no ha comprado, le recuerdo que tiene cosas en el carrito y que además le ofrezco un 10% de descuento. ¿Para qué? Para incluso poder agilizar la, la, la compra, ¿no? Es decir, eh, le puedo ofrecer o le puedo enseñar testimonios para generarle más confianza. La clave es volver, intentar que vuelvan al, al carrito, ¿vale? Eh, al carrito o el, o el, el estadio en, en la etapa del embudo que, que yo considere, ¿no? O en el que están. Y eh, también, si añaden, por ejemplo, en el formulario y demás, y si tengo el registro, también tengo comunicación directa con ellos a través de, a través de, de su correo electrónico. ¿vale? Bueno, al final, lo que se trata es que incluso te vuelvan a, si te han comprado ya una vez, eh, poder hacerles esos upsells o cross-sells, ¿no? ventas dirigidas o ventas cruzadas a los que ya son mis clientes. Vale. Como veis, hemos visto eh, escaleras de valor, hemos visto. Eh, escaleras de valor de forma táctica de forma estratégica ¿sí? el embudo es cuando ya implementamos todo eso vale con técnicas y con tecnología eh, pero aquí hay dos conceptos y son do las dos claves que faltan que es como veis lo acabamos de comentar ya pero vamos a profundizar un poquito más de en ello vale que es la clave número tres cómo generamos tráfico vale y la clave número cuatro cómo eh, nos comunicamos a través de email, ¿vale? El poder de, del email marketing. Vale, entonces, si, desde las, si, si, si ponemos por, por o categorizamos nuestro, este embudo que estamos viendo, vemos que tenemos una parte donde nos enfocamos en llevar tráfico, ¿vale? No optimizar el tráfico, es decir, visitas a través de publicidad. Eh, a través de medios pagados, ¿no? Publicidad o incluso medios orgánicos, lo que llamamos el tema del posicionamiento SEO, a través de artículos, palabras claves y demás, donde nos visitan. Tenemos una parte que es orientada a venta, donde aquí metemos todos los esfuerzos y técnicas de venta, ¿vale? Y luego tenemos una parte de maximizar la relación, es decir, cómo podemos, eh, cómo hacemos la parte growth, cómo escalamos nuestro negocio. ¿sí? también lo podemos hacer con, con, con el tema del correo. Vale, entonces, la clave número 3, ¿cómo generamos tráfico? Pues bueno, aquí eh, muchos de vosotros seguro que sabéis eh, cómo generar tráfico, ¿no? Pero eh, aquí hay dos conceptos, tráfico orgánico a través de, de posicionamiento o tráfico pagado, ¿sí? Entonces, lo más interesante de todo ello para la hora de generar tráfico es conocer bien a nuestro usuario. Lo tenemos que conocer muy bien porque esto nos va a permitir segmentar muy fino para llevar la persona correcta en el momento correcto. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es cómo puedo localizar a mi cliente ideal, ¿vale? Y dónde puedo localizarlo. Entonces, existen diferentes herramientas. Eh, no vamos a meternos en específicamente en herramientas o, o estrategias de, de posicionamiento y demás, pero sí por ejemplo tenéis herramientas como por ejemplo en el social media, ¿vale? por ejemplo en Facebook, eh, Instagram, eh, redes sociales, LinkedIn si vais al B2B, es decir Todas este tipo de herramientas, plataformas que son gratuitas para el usuario, tienen esa componente, esas herramientas de publicidad. ¿no? Es decir, damos gratis al usuario, segmentamos muy bien a los usuarios para poder ofrecérselo a, los, a las empresas que puedan publicitarse. Entonces, son herramientas muy potentes para poder segmentar a nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, si nos fijamos en Facebook o en Instagram, que llevan muchos años aquí eh, implantados en España, un crecimiento muy alto de forma anual, eh, pues conocen muy bien a los usuarios, conocen intereses, conocen comportamientos, porque le dan una página y le gusta esto, porque tienen amigos de esto, porque ponen que están casados, porque ponen que tienen hijos, la edad y demás. Al final es un tema de que ellos. Por ejemplo, en las redes sociales lo maneja muy bien, conoce muy bien a, su, a, nos, a los usuarios, por lo que a las empresas le dan unas herramientas muy potentes de segmentación por comportamientos y por, y por intereses. ¿vale? Entonces, gracias a esto podemos relacionar nuestras propuestas de valor de nuestros productos o nuestros servicios con aquellas necesidades que tienen ellos y hacer una segmentación y dar en el clave a aquellos usuarios que son los que queremos llevar a esa página home al principio. Entonces, lo que tenemos que crear es realmente y hacer una... Eh, estrategia de atracción y esa atracción simplemente y llanamente para ese tráfico que no nos conoce, ¿vale? que hemos segmentado por intereses y por comportamientos que pensamos que nuestro producto o nuestro servicio le va a resolver una necesidad o un problema que tienen, incluso un deseo lo hacemos con ese concepto de servicio confianza o gancho a través de la escalera de valor veis cómo todo tiene sentido y todo está alineado y tiene una coherencia ¿Sí? vale, entonces eh, ¿Cómo vamos a traerles? ¿no? Entonces, volvemos a poner el, la imagen del, del funnel, muy representativo. Y vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo típico que se explica muy bien, y que se entiende muy bien con un negocio tradicional, como puede ser un centro de estética, un, un negocio local, ¿no? Pero tiene una, comp una componente, una, una vertiente, por ejemplo, que pues la podemos hacer digital. Incluso podemos hacer una captación digital de nuevos clientes para luego poder ofrecerles el, el, el servicio dentro de, por ejemplo, del, del centro de estética o de la clínica, ¿no? O incluso podemos hacer venta directa a través de eh, digital, ¿no? Entonces. Si nosotros montamos eh, un embudo lineal, ¿no? Con estas características y estas estrategias que hemos dicho, con ese contenido de preventa, ese contenido, ese servicio de confianza, ¿vale? Ese gancho, en el que hacemos ese encaje problema-solución, problema que puede tener el cliente o esa necesidad que tiene el cliente con la solución que nosotros le estamos ofreciendo, pues por ejemplo podemos llevar a gente a través de una publicidad que nosotros hacemos a un artículo, ¿no? Un artículo donde le explicamos en este caso los tratamientos estéticos para, por ejemplo, para las fiestas, ¿sí? Entonces, nuestro embudo ideal sería que la gente que fuera eh, a, a ese artículo pudiéramos luego, dentro de ese artículo, eh, conforme vayamos generando confianza, ¿vale? aquellos que vayan leyendo el artículo que nos dan ese toque y nos dicen esa, eh, que, que realmente tienen interés en leerlo y que tienen esa necesidad, ¿vale? les podemos llevar luego a una promoción ¿no? y poder ofrecerles ese tipo de servicios que nosotros eh, queremos monetizar ¿vale? con una serie de promoción y demás. ¿Vale? Entonces, para que luego vayan al carrito, para que luego añadan el formulario y que dejen la tarjeta y que puedan comprar. ¿no? Entonces, esto sería un embudo ideal. ¿vale? Montado bien, ¿vale? Eh, suele ser un poco más largo en este caso, ¿vale? Pero esto para, es un ejemplo. Eh, pero está, está bien montado. Lo que pasa es que volvemos a, a, a lo mismo. Es ideal, es lineal. ¿vale? Entonces, como hemos dicho, los embudos son, no son lineales, son coladores realmente. ¿vale? Entonces, va a haber gente que llegue aquí y no vaya a comprar nada. Vaya gente que llegue aquí, vea el precio y no lo compre. Va a haber gente que llegue aquí y al final no meta la tarjeta. Y luego va a haber gente que no llegue aquí. ¿vale? Entonces. Aquí es donde empezamos a meternos en estrategias de retargeting. Y si vemos que, por ejemplo, va gente con el ejemplo anterior a ver ese artículo, pero no compra, ¿vale? pues hacemos esa, ese procedimiento, ese proceso de retargeting, que es como combatimos esa primera cobra. ¿Por qué? Porque las... Por ejemplo, Facebook Ads nos permite saber a través de un código que tienen ellos de el pixel que llaman saber qué gente visita unas páginas y qué gente no. Entonces, si nosotros sabemos que de esa gente, ese tráfico a través de la publicidad que hemos llevado a una página en concreto no pasa a la siguiente, que es la que queremos que pase, pues a esa gente le volvemos a mostrar algo relacionado, vale, porque en ese momento mmm, no ha podido pasar a la siguiente fase, pero en otro momento dado puede puede que sí. Entonces le mandamos un, una publicidad a esa gente, vale, relacionada. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene interés con esto, pero no le mandamos la misma publicidad. Tampoco tenemos que ser reiterativos, sino que le mandamos otro tipo de publicidad, pero que tiene que estar alineada con lo que queremos vender. ¿vale? Entonces esto lo podemos hacer, por ejemplo, con esta publicidad, vale está relacionado con lo que queremos vender de la otra, de la otra forma, ¿vale? eh, pero sin, sin contarle lo mismo. ¿vale? Entonces, Facebook nos da las herramientas en concreto. Ahora bien, también podemos implementar el recurso gratuito. ¿no? En este caso, pues podemos decirle, eh, para que antes de que se vaya la gente, pues decirle que le invitamos un diagnóstico facial, ¿vale? Algo relacionado, ¿sí? Nos deja sus datos y ya tenemos comunicación directa a través del correo electrónico porque nos haga permiso para poder mandarle comunicaciones, ¿vale? Aparte, si luego va al centro, al negocio local, tenemos ya esa presencia, ¿vale? En el que podemos ganarnos la confianza del, del, del cliente. ¿Vale? Si luego nos vamos al segundo estadio del embudo, ¿vale? esto lo estamos resumiendo mucho, pero es para un poco que tengáis el concepto claro, tenemos la, la, la venta en sí. ¿no? Entonces, aquí es donde, de alguna forma, esas salidas de nuestro embudo lineal eh, que realizan los, los posibles usuarios, los posibles clientes, es cuando ya pueden, tenemos que meter un poco más de, eh, pues eso, jugar con descuentos, jugar con testimonios, ¿por qué? Porque están en una fase del embudo, eh, están como más calientes, ¿no? Para hasta llegar, o les queda menos hasta llegar al proceso de, de, de compra. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que utilizar también técnicas, pues eso, de, podemos retargetear también, hacer retargeting con anuncios eh, alineados con lo que queremos vender, ¿vale? Y también podemos jugar también con, con el tema de pop-ups y con, y con técnicas eh, de marketing para que nos puedan dejar esos, con ese contacto directo y que podamos tener esa comunicación directa con ellos, ¿vale? Entonces aquí en este caso, pues algo relacionado. ¿Vale? Eh, pero ya lo podemos meter en esta fase del embudo, ya podemos meterle eh, cierto descuento. Vale. Eh, hemos visto escala de valor, hemos visto eh, el embudo, hemos visto eh, bueno, dentro del embudo la, el concepto de llevar tráfico, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos eh, de alguna forma en ese embudo lineal, cómo podemos generar tráfico y poder, redireccionar a los usuarios a ese embudo que queremos que, que al final terminen haciendo la, la, la compra ¿no? de, nuestro, de nuestro producto, nuestro servicio. Como he dicho, estos embudos, eh, aquí estamos proponiendo un ejemplo de un embudo totalmente digital, pero pueden ser mixtos, es decir, tenemos la componente online para un negocio local a pie de calle componente online donde nuestra primera parte del embudo es digital y luego ya tenemos la siguiente parte que es cuando el cliente entra por la puerta sí tenéis alguna duda alguna pregunta hasta aquí ya sí veo un poquito de agua también voy, voy muy rápido Vale. Venga, pues seguimos entonces, ¿no? ¿Estás durmiendo o qué? Esto es lo típico, ¿no? Que muchos de vosotros seguro me tenéis ahí de fondo, estáis haciendo vuestras cosas y me tenéis ahí de fondo, yo aquí hablando como un papagayo, ¿verdad? <laughs> bueno, venga, vamos a seguir. Bueno, eh... <laughs> gracias Luis. Vamos a seguir con, con la clave número 4 y también relacionada con el, con el embudo, que es... Una cosa es que eh, daros cuenta que yo al principio para hacer esa captación necesito, en este caso por ejemplo, hacer publicidad pagada, es decir, eh, tengo que invertir en, en llevar a la gente, ¿vale? Pero luego eh, lo que tengo que intentar conseguir es eh, tener contacto directo a través de canales directo con ellos, ¿vale? Es decir, eh, el hecho de que alguien deje mis, sus datos y me permita tener comunicación con, con ellos, eso, eso vale oro porque ya la comunicación es directa. Entonces... Dentro del, de lo que es el embudo o, o el funnel, tenemos que utilizar esos canales, como por ejemplo, hay diferentes canales, pero bueno, uno de, eh, de ellos y que todavía funciona muy bien es el tema del email, ¿vale? Sin ser tampoco agresivos, ¿vale? Eh, teniendo un poco de conciencia y tratando bien al usuario, pero tenemos que, bueno, tenemos comunicación con, con, con el usuario. Intentar... Hay un concepto también con el, en, con el tema del email y sobre todo con el email marketing. Hay que intentar en los negocios lo que llaman listas blancas ¿no? o listas depuradas de aquellos usuarios que realmente están interesados en que le mandemos eh, comunicaciones. Y además sabéis que tenemos que cumplir el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? en el que los usuarios de forma explícita, y esto hay que tener mucho cuidado, ya que llevarlo muy a rajatabla, ¿vale? nos tienen que permitir de forma explícita que nos pongamos en comunicación con ellos. ¿vale? Entonces, esto es súper importante. Entonces, eh, dentro del el concepto de email marketing. Eh, hay mucha gente que lo que hace es, bueno, tengo mi base de datos y demás, y le envío el correo de mi la promoción y demás, de lo que tengo. Pero aquí ocurre eh, el típico problema de que cuando tengo servicios dispares o productos dispares y demás, eh, o tengo diferentes eh, productos y servicios, eh, cuando le mandamos el correo electrónico a una persona que no está interesada en eso, pero que ha comprado, por ejemplo, otro tipo de servicio o producto, pues ocurre esto, ¿no? Que bueno, pues no le sienta muy bien. Vale. Entonces aquí entra el concepto de, internamente tenemos que eh, saber qué tipo de servicios... Ha demandado ¿no? el, nuestro usuario. ¿Por qué? Porque tenemos que personalizar esos correos para ellos. Y esto, aunque parece así de forma teórico muy difícil, no es tan difícil, porque nosotros podemos segmentar a nuestros usuarios dentro de nuestra base de datos y saber exactamente qué es lo que ha comprado o qué es lo que no ha comprado, tanto digital como offline. Para eso están los programas y los CRM que podemos tener las empresas para poder segmentar a nuestro tipo de usuario. Entonces, lo más lógico es mandarle el correo. Correcto a la persona correcta con el contenido correcto en el momento correcto. Es muy difícil a, a veces eh, que todas esas variables se cumplan, pero por lo menos contenido correcto a la persona correcta es, lo, es, es por lo menos lo mínimo que tenemos que hacer. ¿sí? Entonces, volviendo otra vez al ejemplo, por ejemplo, el, del, del tema de un centro de estética, pues oye, si sabemos exactamente eh, y tenemos segmentados a aquella gente que ha consumir un servicio u otro, por pues lo más lógico es que cuando yo por ejemplo tenga que comunicarme con esas personas, eh, si por ejemplo se ha dado un masaje, pues hoy dentro de dos meses, desde que se dio el masaje, si le mando una nueva promoción que tengo, vale, pues eh, bueno, pues posiblemente si ya se lo ha hecho una vez, ha quedado contenta, pues pueda volver a consumirlo otra vez, vale. Pero a veces mandarle a esa persona que se ha dado el masaje, mandarle otro tipo de servicio, pues a lo mejor puede ser contraproducente. Hay algunos servicios que sí que están muy bien alineados. Y es verdad que eh, se, puede, se puede hacer. Eh, pero sobre todo hay que intentar, esto es un ejemplo muy, muy básico, pero hay que intentar de alguna forma, eh, siempre, en, sobre todo para los clientes que ya nos compran, el, el hacer los upsells o ventas dirigidas que estén alineados con lo que ya eh, han consumido, tiene muchas más ventajas a nivel de negocio y a nivel de cuenta de resultados, porque vamos a, ser, vamos a optimizar mucho más en lo que es el negocio. Vale, entonces si volvemos otra vez a esos a ese embudo que hemos estado hablando durante durante este, este webinar, eh, pues y basándonos por ejemplo en un modelo digital, pues en, en ese servicio confianza que nosotros llevamos, ese artículo que le llevamos a las personas, ¿vale? A ese tráfico que nosotros hacíamos a través, por ejemplo, de una campaña de publicidad y, por ejemplo, esa gente que a través del recurso gratuito, ese e-book gratuito, ese eh, webinar gratuito, esa clase, ese, lo que sea, ¿vale? Esa promoción eh, por primera compra y demás... Pues hay una serie de eh, correos automatizados que son imprescindibles a la hora de poder mandar. ¿no? Entonces, el primero de todos en esta primera fase, cuando alguien entra a nuestra página y nos deja sus datos, pues oye, el correo de bienvenida, ¿no? Que menos que darle la bienvenida a tu comunidad, a tu negocio y demás, ¿vale? Mostrarle un poco de interés y que ellos de alguna forma incluso personalizar el, el mensaje, ¿no? Por eso siempre es bueno pedir a la hora de pedir, por ejemplo, un correo electrónico, pues pedirle el nombre. ¿Por qué? Porque podemos personalizar ese mensaje, ¿no? Luego, en el segundo lugar, pues. Pues podemos hacer eh, podemos crear un poco más de información de valor algo que, que esté alineado con los intereses y con lo que tú estés ofreciendo y ponerle un CTA para bueno, un CTA quiere decir un call to action vale que es el típico botoncito de que puedes visitar ahora mismo esta página ¿no? o puedes eh, si por ejemplo doy servicios pues ahora puedes tener eh, si quieres una sesión conmigo ¿no? de un, una consultoría de 20 minutos gratuita ¿no? dependiendo de lo que estés ofreciendo y luego podemos jugar ya un poco con el email de eh, de información de valor más esca escasez, ¿no? Pues oye, pues para las 15 primeras personas y demás. Recuerda que ayer te envié este correo y demás, sin ser tampoco muy reiterativo, ¿vale? Luego, en nos vamos a la parte del maximizar eh, perdón, de, de todo el tema del funnel, del embudo en, en el concepto de venta, en este, en el e-commerce pues no sé si sabéis que el, el, el mayor problema que tienen los e-commerce hoy en día que funcionan es el abandono del carrito o sea, eh, y el, la mayoría de ellos eh, dedican un montón de recursos en recuperar carritos, ¿vale? gente que se deja el carrito con los productos que al final no, no hace la compra eh, el optimizar esta recuperación de, de carritos eh, les aumenta la cuenta de resultados eh, bueno, eh, de forma considerable al, al, al año. ¿vale? Entonces, por eso hacen tanto hincapié aquí, porque hay gente que deja el carrito, ¿vale? no a, a, termina de, de, de realizar el pedido, pero circunstancias que realmente no conocemos. ¿vale? Entonces, como no sabemos por qué lo hacen, pues hay que de alguna forma insistir un poquito porque, para recordarles que... que que bueno que tienen eso ahí. Entonces, el primer mail, pues a el recordatorio, y te has dejado este, estos eh, productos en el carrito. Eh, te recuerdo que, que lo puedes terminar de comprar. ¿no? El segundo email, si vemos que a lo mejor tarda un poquito esto se hace de forma automatizada ¿vale? los dos días o al día eh, vemos que no termina de comprarlo pues oye pues siempre le podemos meter un testimonio de alguien que lo ha comprado que le ha gustado testimonio de alguien que es lo que dicen nuestros clientes acerca del producto acerca del servicio etcétera ¿vale? y luego eh, en última instancia antes de perder a un cliente que vemos que a lo mejor que en los siguientes tres días de que se dejó los productos en el carrito no ha comprado se está enfriando un poco la cosa pues oye antes de perderlo le puedo hacer y le puedo ofertar eh un cupón de descuento ¿vale? y bueno gano menos pero al final eh, estoy optimizando el, 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 esa venta ¿no? entonces esto también es interesante poder implementarlo y luego una vez que ya eh, tenemos espera un momentito que sigue, sigue entrando gente, aunque estamos terminando ya pero bueno y luego en la tercera parte es la de maximizar la relación es de decir, oye, la gente que ya me ha comprado, vuelvo a recordar que siempre es mucho más fácil vender a gente que ya nuestro cliente, volver a hacerle venta, eh, que hacer la venta a alguien nuevo a nivel de negocio nos cuesta más, ¿vale? pero eh, maximizar la relación, es decir, tampoco, ¿no? También... Eh, hay que cuidar a nuestros clientes, hay que ofrecerles también eh, eh, nuevos servicios, nuevos productos y no solamente centrarnos en captación, 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 captación de nuevos clientes, sino hay que tener un, un, una balanza, ¿no? Captación y retención, ¿sí? Captación de nuevos clientes, retención de los, de los que ya tenemos. Entonces, lo primero de todo, una vez que un cliente eh, hace la primera compra, pues hay que menos que darle las gracias por la compra, ¿no? Darle las gracias por la compra. Eh, y, y bueno, en, en siguientes, esto es eh, muy customizable y dependiendo del negocio, ¿no? Pero hay una serie de emails luego eh, que nos ayudan también a hacer recurrencia también en el modelo de negocio. ¿no? Entonces, eh, una vez que han comprado algo, un producto o servicio, oye, pedirle la opinión del cliente, eso nos ayuda como fuerza de ventas en la fase que hemos visto anteriormente, como testimonios. ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no le pedimos la opinión del, del, del cliente? ¿no? Y le pedimos permiso para poder publicarlo en redes sociales o le mandamos el enlace para que pueda poner su opinión en, en Google o en Facebook o en cualquier red social donde nos encontremos ¿no? y luego ya empezamos a eh, poder mandarles ¿no? eh, pues promociones eh, ventas recurrentes ventas cruzadas eh, a, a estos clientes que ya que ya que bueno que ya son nuestros clientes y que, y que están contentos con el servicio o con el producto que, que han consumido ¿sí? vale eh... Pues en principio, estas son las, las cuatro las cuatro claves. y eh, un poquito rápido, tenemos, es, es una hora lo que tenemos de, de webinar aproximada. Entonces, bueno, tampoco quería explayarme y, 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 y centrarme en muchos conceptos, pero bueno, con que os vayáis un poco con, con, el, con la concepción esta de lo que es el embudo, la escalera de valor y luego las diferentes técnicas ¿no? o, o formas de esa generación de tráfico y cómo de alguna forma con ese correo electrónico o con ese email podemos tener comunicación directa con el, con el usuario. Pues bueno, yo en este caso me doy por satisfecho con que os quedéis con estos tipos de conceptos. ¿no? Pero de todas formas, recordamos estas cuatro claves. En primer lugar, como sabéis, diseñadores de que de agregan valor. ¿Por qué? Porque necesitamos generar confianza. La gente que nos conoce, sobre todo en redes sociales, en internet, es muy difícil que nos compre algo, aunque sea de poco valor, ¿vale? Es difícil que nos compre algo cuando no nos conoce. ¿Por qué? Porque eh, a no ser que tengas algo muy innovador, eh, de necesidad imperiosa para ellos y demás, va a ser muy difícil. Es decir, siempre te van a comparar con la competencia, etc. Entonces, generamos confianza con las escaleras de valor, con esos servicios de confianza, esos ganchos. Y esos son los que tenemos que utilizar a la hora de hacer la. Publicidad y a la hora de captar a los nuevos clientes, ¿vale? a los nuevos usuarios. Segundo lugar, el diseño del embudo. ¿vale? Creamos la estrategia con las escaleras. Ahora diseñamos el embudo. Metemos los diferentes componentes. Creamos nuestras páginas web, metemos esos pop-ups, esos recursos tecnológicos que hoy en día son muy accesibles. ¿Para qué? Para evitar eso, las cobras, ¿no? Que se vayan, se vayan por un lado, pues se vayan por otro. ¿Vale? Eh, es un error pensar que la gente se va porque no quiere comprarlo, porque no, no, es un, lo, lo más eh, eh, lógico de pensar, es eh, cierta gente se va porque al final no lo quiere comprar, pero hay mucha gente que se va por cosas que, o acciones que no controlamos, que no sabemos por qué lo han hecho. O si la ha llamado en ese momento a alguien, ya ha tenido que dejar de... De hacer la compra, etcétera, o porque en ese momento, o porque tiene que preguntárselo al marido, a la mujer, o porque tiene que esperar a cobrar la nómina, lo que sea. ¿vale? Tercer lugar, saber generar tráfico. Esto es súper importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos visibilidad. Porque cuando dice la gente, no, ya he publicado mi página web y demás y tal, ya. Tú puedes tener publicada tu página web, tu e-commerce y demás, pero no te conoce nadie, no te ve nadie. Es decir, internet es una jauría de alguna forma. Es decir, tienes que llevar tráfico tienes que llevar visitas para que la gente te conozca ¿vale? entonces saber generar tráfico eh, como consecuencia es conocer muy bien a tu público a tu usuario a tu tipo de, de cliente vale saber sus intereses sus comportamientos sobre todo sus necesidades y sus problemas vale porque ahí si tú sabes sus necesidades y sus problemas es cuando a través de los servicios los de confianza y los ganchos les levantas esos problemas y a partir de ahí empieza a escucharte ¿vale? Y luego, por último, el contacto, ¿no? el canal de comunicación directo con nuestros usuarios, que es a través, por ejemplo, de canales como puede ser email marketing, otro tipos de canales, como puede ser eh, canales de, de chat y demás, WhatsApp Business, etcétera. Pero el email marketing es menos intrusivo y funciona muy bien a la hora de poner, tener comunicación y además, sobre todo, automatizar comunicaciones con nuestros, nuestros clientes. ¿vale? Bueno, pues... Eh, mi intención era que salierais un poco del webinar, aunque ha sido corto eh, eh, conceptualmente. Yo creo que ha sido algo intenso, eh, pero bueno, espero que os vayáis un poco con esta sensación. ¿no? Muchos de vosotros posiblemente os vayáis con esta, ¿vale? como diciendo que nos ha contado eh, Tony en, en esta sesión, pero bueno, en cualquier caso. Para cualquier problema o cualquier cosa, ya sabéis que en el CEI estamos aquí para poder ayudaros. Al ecosistema al emprendedor, tanto si sois emprendedores como si sois agentes del ecosistema y necesitáis asesorar a los emprendedores, ya sabéis que estamos aquí y para ello tenemos diferentes herramientas y siempre tenéis nuestro contacto para, pues para poder poneros contacto directo con nosotros y poder resolver cualquier duda. ¿vale? Así que nada, daros las gracias por la asistencia. Si tenéis alguna preguntita y demás, pues soy encantado de poder ayudaros y poder contestaros. Si queréis que conversemos algo, que comentemos algo, pues, pues nada.